¿Qué tal amigos de Cancún en el Contrapunto Noticias? Déjenme platicarle que el estado de Quintana Roo tiene dos senadores, cinco diputados federales. Los senadores caen en los nombres de Freida Maribel Villegas Canché, que ha pedido licencia, y el doctor José Luis Pech, que también ha pedido licencia. En tanto, los diputados caen en el nombre de Alberto Batum, Anaí González, Santi Montemayor, Laura Fernández Piña, que también ha pedido licencia, y el ex presidente municipal de Isla Mujeres, Juan Carrillo Soberanes. De los cinco diputados, solamente la que pidió licencia es Laura Fernández Piña. Y los dos senadores por Quintana Roo, los dos pidieron licencia. Hoy día ha tomado protesta como senador el expanista y por muchos años también estuvo al frente del Partido de Encuentro Social, hoy desaparecido, perdón, Rogelio Márquez Valdivia. Hoy ha compartido en sus redes sociales, podemos ver esta fotografía donde aparece ya el hoy senador Rogelio Márquez Valdivia tomando posesión en la bancada de Morena. Se había especulado que podría cambiarse al PRD, había recibido invitación del PAN. Pero hoy, entre el texto que comparte en sus redes sociales, dice: "Hoy tomé protesta como senador por Quintana Roo. Saludo con gusto a todos mis compañeros senadores y a mi coordinador Ricardo Monreal. Gracias a todos por la calurosa bienvenida". Pues quiere decir que Rogelio Márquez Valdivia se suma a la bancada de Morena, tal y cual lo estaba haciendo el doctor José Luis Pech. Y también, en lugar de la senadora Maribel, que también aparece en esta página, senadora Freida Maribel Villegas Canché, con licencia, la que asumió el cargo, la suplente es Gabriela López Gómez. Ella ha asumido el cargo de la senadora y también pertenece al Partido Encuentro Social, un partido ya que extinto, ya desapareció por no alcanzar el 3% en las pasadas elecciones. En tanto, por la diputada, que aquí vemos a la diputada, exdiputada, bueno, diputada con licencia, Laura Fernández Piña, ella no tiene suplente, no cuenta con suplente la senadora. Y hoy día ya nuevamente ya los representantes políticos en Quintana Roo ya había sufrido cambios el tablero político. Hoy ya no está el doctor José Luis Pech, ya no está Freida Maribel, ya no está Laura Link. En el caso de Laura Link no hay sustituto hasta el momento, porque su sustituto era Santi Montemayor, que en su momento también asumió una diputación federal por cuestiones de género en su momento en las pasadas elecciones. Pues amigos de Cancún, en el Contrapunto Noticias, se ha movido el tablero político por las elecciones del 5 de junio, este proceso electoral 2020-2022. Hasta la próxima. Soy Sergio Masté para Grupo Contrapunto.